Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos justamente en el complejo urbanístico Ciudad Mariche, en la parroquia Sucre del estado Miranda, donde en minutos se va a desarrollar el despliegue de seguridad en el marco del plan Patria Segura. Sin embargo, es el comandante de la SODI Capital, el general de división Carlos Martínez Estapulianes, quien nos ofrecerá los detalles. Cuéntenos, general, ¿cuál es el pie de fuerza para este despliegue y la importancia que tienen para la seguridad ciudadana del país? Sí, bueno, para este momento tenemos más de 200 efectivos de la Guardia Nacional, 60 motocicletas y 17 patrullas que van a ser empleadas precisamente aquí en este sitio. Estamos en la parroquia Mariche, cuadrante 23. Y bueno, vamos a darle cumplimiento a una orden emanada por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, precisamente de fortalecer la gran misión A Toda Vida Venezuela y la gran misión Justicia Socialista. Esta parroquia tiene 36 kilómetros cuadrados, más de 34.000 habitantes, y los delitos más comunes en las microáreas que hemos identificado de acuerdo al Observatorio Venezolano de Seguridad son el delito de hurto y robo de vehículos y posteriormente, por supuesto, la extorsión. Aquí tenemos tres microáreas identificadas, que son la de microárea Valle Fresco, Vuelta al Águila y barrio El Winche. Precisamente pues vamos a dar la orden para el despliegue en este momento y posteriormente daremos los teléfonos de cuadrante. Sí. Para allá. Bueno, en este momento proceden a el despliegue los funcionarios, los 180 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuéntenos, general, la importancia de manera general de los despliegues en el territorio nacional. Bueno, mira, estos despliegues han tenido un resultado muy positivo, sobre todo en Caracas. Comentaba hace un rato hablando contigo que, por ejemplo, uno de los homicidios más delicados que está tomando en cuenta el Ministerio de Justicia es precisamente el del homicidio. Gracias a este tipo de despliegue, la semana pasada no hubo homicidios aquí en Sucre y actualmente Caracas se encuentra en quinto lugar con respecto al homicidio. Yo quería darles también pues el teléfono del cuadrante. Aquí se encuentra el teniente Viva Murillo y el número de cuadrante es el 0416-610-4534. Repito, 0416-610-4534. También el número del 0800 secuestro, 732-83-37876. El 0800 secuestro, que es el teléfono que ustedes pueden llamar en caso que tengan alguna denuncia o hayan identificado alguna persona que esté cometiendo este tipo de delito. ¿El número de este cuadrante, general? El número del cuadrante, yo dije el cuadrante 23, es un solo cuadrante que tenemos acá en la parroquia donde nos encontramos ahorita en este momento, y es el 0416-610-4534, y ahí le va a contestar el primer teniente Viva Murillo Omar. Muchísimas gracias, general. Y de esta manera concluye el despliegue, quienes van a operar durante el fin de semana en toda la zona del complejo urbanístico Ciudad Mariche. Con este pase, retornamos a los estudios. Despliegue de seguridad en Petare, en Mariche específicamente. Vamos a hacer una pausa. Ya estamos cerrando este programa. Hoy viernes, la etiqueta es numeral Hogares de la Patria. Las cuentas, las que usted conoce, @entrevistasBTV, @JRodríguezBTV.